Como lo están viendo, muchachos, estamos con la Bemba de Ale Pael. Bueno, ¿cómo va? Muchísimas gracias por la entrevista. La verdad es un honor estar acá con vos. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, vamos a felicitarlo porque metió su último final y está ahí nomás de recibirse. Así que, otra cosa aparte. Cabe destacar que para aquellos que no lo conocen, él es youtuber, hace videos de picadas. Como ven acá en la pantalla está el canal de YouTube. Así que, te agradezco por estar acá. Primero, para aquellos que no te conocen y están viendo este DM, ¿qué nos presentás? Bueno, les comento para los que no me conocen, como él bien dijo, yo tengo un canal de YouTube que hago picadas de cuarto de milla, ¿sí? Siempre con mi auto, en este caso es una E46 328CI. Bueno, tiene, para los que no saben, tiene un motor 2.8 de 193 caballos, es aspirada. 20 válvulas. 6 cilindros en línea. 6 cilindros. El sonido ya lo, no, lo van a escuchar. Mío, Dios mío. Es una cosa de locos. Y bueno, el auto está 99% original. Lo único que le hice fue sacarle el silenciador trasero, por gusto personal, para que haga un poquito más de ruido, porque la verdad viene muy silenciosa de fábrica este auto. Ese sonido característico que tienen los 6 cilindros. Los 6 cilindros y los de BMW. Vos escuchás el auto y lo ves pasar sin mirarlo y decís es un BMW. Y bueno, nada, estoy corriendo lo que sería la clase 3 en Autódromo de Galvez. Yo siempre corro en el Galvez. La clase 3, que el tope son 16 segundos. 16 segundos en 402 metros. 402 metros, siempre corrí, nunca corrí 250. 402 metros, el tope es 16. Y el mejor tiempo del auto son 15.70. Caída de tiempo. Está caído de tiempo de la clase 3. Entonces hay que regular un poquito, ¿no? Por eso vamos a ir explicándole a aquellos que no estén más o menos con los conceptos básicos, los FAQ, como dicen las preguntas frecuentes del cuarto de milla. Te traemos a vos que sos bastante experto en esto, pero primero vamos a seguir hablando de este hermoso auto alemán, ¿no? Tal cual, es un coche que yo tuve la suerte de conseguirlo. Bueno, anteriormente yo tenía un Ford Ka, o sea, nada que ver. Hermoso, ¿eh? Enamorado del Ford Ka, pero bueno. Yo dije siempre, si cambio ese auto va a ser por un cambio radical. Y apareció este auto en una publicación y lo vi un domingo y al lunes ya estaba yendo a señalarla, ¿no? Y bueno, es una oportunidad que la verdad no te querés bajar más de esto. No, obviamente. Y además te hace pensar el hecho de que no tiene que vivir el prejuicio al usado. No, totalmente no. Si bien este es un auto que lo compré con 61.000 kilómetros, o sea, muy poco, es un coche de 19 años, es 1999, yo diría que si el usado perfectamente se puede comprar. Es más, nunca aconsejo comprar el cero kilómetro, dependiendo del uso que le dé cada uno. Si uno tiene que usarlo todos los días, bueno, que compre algún auto de 20.000 kilómetros o 2 años fuera del cero kilómetro, y es bastante nuevo también, ¿no? Obviamente. Sí, es cuestión de ver y ir con alguien que sepa un poquito para no llevarse el chasco, ¿no? Obvio. Explícame cuánto es lo que tardás en la reacción. Teniendo en cuenta de que, como vos dijiste, te caíste de tiempo, entonces es algo que lo tenés que calcular mentalmente o es a pulso, ¿cómo, claro, cómo lo haces? Creo que la experiencia es la clave acá. Tenés que ir muchas veces como para saber bien cuál es tu tirada perfecta, que es la más cercana al tiempo de la categoría, sí, en donde estás anotado. Lo primero que tenés que hacer es hacer varias tiradas a fondo para después poder restarle con la reacción, ¿no? En mi caso, por ejemplo, como dijimos, es un coche que hace 15.70 al mejor tiempo, pero se puede mover en 15.80, ¿no? 15.75, 15.80.
Entonces, yo al salir con 25 de reacción o 20 de reacción, sé que estaría haciendo un tiempo perfecto. Obviamente no es tan fácil, no es matemática, porque tenemos también... Bueno, jugar como al blackjack haciendo trampa. Claro, tenés la temperatura, la humedad, miles de factores que afectan al auto que hace que no sea constante. Pero dentro de todo yo más o menos la estoy pegando, y es lo que digo a veces, vos los viste en mis videos, digo salgo con 30, salgo con 15. Eso es la reacción, lo que uno tarda una vez que está lanzada la competencia, ¿sí? Así que bueno, básicamente es eso y de agarrarle la mano al semáforo. El tipo tranqui. Bueno, muchachos, hoy vamos a salir con 25 de reacción. Sí. Y acelera y sale. Mucha gente me dice que voy relatando las tiradas. Sí. Y estoy tranquilo, la verdad, corro tranquilo. No te voy a negar que en algún momento el nerviosismo corre, porque sangre por la vena tenemos todos. Y que yo al momento de una final o alguna semi contra algún auto que uno conoce, porque ya nos conocemos todos ahí, decís, bueno, va a ser una tirada jodida. Entonces ahí un poquito nervioso te pones, pero siempre tratando de hacer las mejores cosas. Hay que aclarar que estamos ante un automático. ¿Cómo se maneja también? ¿Es diferente a un manual en el sentido de las revoluciones? ¿Cómo lo llevas? Claro, esta es una automática. Muchos me dicen, ¿por qué automático o manual? Porque era este auto. O sea, así como venía, fue el que vi y lo compré. Y la verdad me llevo bárbaro con automática. Yo salgo, la pongo en modo Sport. Es una caja de Steptronic que tiene modo Sport antiguo, ¿no? 99, nada que ver con el doble leva que viene ahora con doble, sí. Con doble embrague, perdón. La pongo en modo Sport, piso el freno con la izquierda y acelero con la derecha. Ah, como embragando, de claro, verdad, ¿no? Claro. Es como lo que se debe hacer en la calle. No, claro, es algo diferente a lo que uno hace en la calle. Pero la acelero a 1000 revoluciones, ¿sí? Porque la verdad no quiero forzar la coupé. Y sale como tirón. ¿Ni patina? No patina nada, entonces no gasto cubiertas en el cuarto milla. Y sale y una vez que agarra mecha, empieza a tirar los cambios sola. Es un poquito lento el paso de los cambios por la antigüedad que tiene la caja, ¿no? Eso es inevitable. Y llega con tercera a fondo, a 5000 revoluciones más o menos, y está en 150 km por hora, en los 402 metros. Mucho, bastante. Es bastante, porque el comportamiento de este auto, respecto a un Fiat 1 de la 3 o un Corsa de la 3, ellos se me van de abajo, los chiquitos, y después ves cómo los empiezas a agarrar arriba. Sí, es ahí donde saca ventaja. Donde saca ventaja es a partir de los 250 metros, 300 metros. Esa es la aposta para este auto. Haciéndote una pregunta como usuario también de este vehículo, porque además de correr picadas, también lo utilizas en la vida cotidiana. Sí, es el único auto que tengo. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que te molesta? Mirá, la verdad que cosas positivas tiene un montón. El confort que tiene este auto, salí una vez a la ruta nada más, y ahí me di cuenta la diferencia con el Ford Ka, ¿no? Que lo amo, repito, lo amo. Pero hay una gran Estamos diferencia. Estamos en un auto premium. Claro, un auto premium que es de su época, pero sigue siendo premium, ¿no? Se mantiene. Y la verdad hice, podría no haber parado. Fui 400 kilómetros, podría no haber parado, que no me dolía la espalda. Claro. Para nada. O sea, la comodidad y el confort. Miren lo que es este asiento de cuero. No, son sillones directamente. Sí. Y la caja es espectacular. La caja automática, yo la recomiendo totalmente para el uso diario. Es genial. O sea, el 90% del uso que le va a dar el usuario... genial automática, ¿para qué querés ir tirando cambio en el tránsito pesado? Te acalambra el pie izquierdo. Claro. Y nada, negativo, nada, tendría que pensarlo, ¿eh? Te maté. Me mataste, me la complicaste con lo negativo. Podemos decir algo negativo, pero no es propio del auto, puede ser de la situación del país. O sea, te ven en. Solamente ven el logo y es un coche que vale más barato que un Gol Tren 0 kilómetro. ¿Escucharon? Es más barato que un Gol Tren 0 kilómetro. Fíjense, o un Sandero RS que está en 350. Bueno, esto, si yo lo tuviera que vender, 280 pediría. Por eso, queda en cada uno, ¿no? Es cuestión de animarse, no me trajo ningún Y la suerte problema. También. La suerte, ¿no? Buscar lo mejor posible. Pero yo no tuve ningún drama. Y lo único eso que te comentaba. Sí, que estás arriba de un BM y el que no sabe se piensa que vale 1.000.000 de pesos. Sí. Y no es así. Así que nada, no, nada para criticar tanto. Perfecto, entonces está muy conforme y yo también me quiero ir conforme escuchando cómo ruge el 6 cilindros y además sintiendo el rigor del bicampeón del Galvez. Muchísimas gracias, así es, se nos dio la oportunidad y la suerte de en su momento salir campeón con el Ford Ka en la clase 2 y con este bicampeón en lo que es la clase 3 del Autódromo de Galvez. Bueno, ¿les parece si hacemos esto y después seguimos hablando para esos que quieren saber un poco más del cuarto de milla? ¿Cómo no? ¿Para el que quiera preguntar? Perfecto.
escucha. Empuja, viste, por ser automática. Sí. Y original. Es hasta que agarra mecha en la salida, viste. Sí, porque le cuesta enroscarse lo primero. Claro, porque no sale envueltada. Cómo tira el bicampeón del Gálvez, otra vez hay que mencionarlo, pero lo que a veces genera inquietud saber es cómo se maneja un campeonato, cómo se organiza. Perfecto, perfecto. Le voy a comentar más que nada a la gente que hay veces tiene miedo, ¿no?, de iniciarse en esto porque por desconocimiento. El tema es así, existen tres campeonatos anuales, uh-huh, en donde uno se puede inscribir. En realidad no es necesario ir y te inscribís, vos vas una fecha cualquier viernes y vos ya estarías participando en el campeonato, ¿sí? Por más que no vayas el otro. Por más que no vayas, por más que digas voy a probar, vos ya estás dentro de un campeonato, ¿sí? En donde se compite por puntos, cada fecha tiene sus puntos, eso, los puntos más que nada son a medida que vas ganando las tiradas. ¿Cuántos te dan? No sabes, ¿no? ¿Es por puntos? Sí. Mira, apenas por asistir son 2 puntos, cada tirada de clasificatoria son 2 puntos también, y después a medida que vas avanzando en la semi puedes sumar 3 puntos. O 5 y la final son 10 puntos. O sea, es medio complejo. Sí, sí, sí. Pero hay una cláusula que es clave, que si vos te caes en alguna distancia de alguna tirada, te caíste en la final, no sumás ningún punto. Ah, está perfecto. Entonces, por eso uno se cuida tanto en la caída y trata de, yo 1000 veces en finales, no es que me tire a perder. No, frenás. Pero me tire a regular. Sí, sí. Porque no me convenía para el campeonato. No, obvio. ¿Sí? Y bueno, el ganador del campeonato es el que tiene más puntos. Pero con una cláusula que a mí me afectó, que sí o sí tenés que haber salido primero en alguna fecha. Ah, como si fuese el turismo carretero. Tal cual, tal cual. Y bueno, a mí se me dio el último campeonato, que terminé primero en puntos, lejos, y salí subcampeón. Porque no tenía esa cláusula. Pero bueno, hay que respetar las normas, ¿no? Y después los premios que se dan son económicos, eso te iba a ver. Primero y segundo puesto, y trofeos. ¿Sí? Que no son los que estuvieron viendo ahí que él estaba filmando vos, sino son trofeos bastante más grandes, que esos son trofeos de fecha, ¿sí? Los que vieron son plaqueta de campeonato y trofeo de campeonato. Y también hay una cláusula que si te caes no te pagan la plata. Así que es bastante complejo el tema y no es nada fácil. Hay muchísimos autos competitivos, más que nada en las clases bajas, como puede ser la 2 y la 3 y la 4. Son clases muy difíciles. En donde entra. Te encontrás de todo. Te encontrás de todo porque hay muchos coches, como por ejemplo este, está 100% original, que entra en la clase. Sí. Entonces en la 2 te puedes cruzar cualquier auto original y son tiradas de 60, es el cupo máximo. Así que tenés 60 autos, estás compitiendo por fecha. Pero nada, la verdad que es buenísimo. Yo se los recomiendo a los que les gusta realmente el cuarto de milla. Así hay mucha gente que le gusta acelerar, viste, y acelerar en la calle. Yo siempre lo digo, en la calle no hay ningún parámetro. No tenés un semáforo. Lo que acabamos de hacer nosotros es medir en un lugar cerrado, tranqui, sin gente, que nadie se te puede cruzar, seguro, ¿no? Aparte en la calle no gana nadie, solamente estás arriesgando la vida de otra gente, la tuya y el propio auto, ¿no? Así que yo sé que es caro ir a correr. Eso, te quería preguntar cuánto sale medianamente un presupuesto. Mirá, por fecha, tu entrada más la inscripción del auto son 820 pesos hoy en día. Es plata. Es plata correrte un campeonato. Estamos hablando de 15.000 pesos por abajo de la pata. Pero bueno, obviamente yo no digo que vayan todos los viernes la gente. Pero ir una vez cada mes y medio, como estoy yendo para yo ahora. Para matar el vicio. Para matar el vicio, para sacarse las ganas y competir por algo. Siempre tenés la posibilidad de llevarte un trofeo y llevarte plata. Y ganarle a otros autos de verdad, ¿viste? No. Y queda también registrado. Queda registrado, ya sea el campeonato, capaz te enganchás y salís campeón del campeonato, que es lo más grande que hay, sin duda, que a mí se me dio por suerte 3 veces. ¿Vos de cuánto que corres? Yo arranqué a correr en el año 2014, también me pasaba lo que comenté, no tenía gente que iba a correr, tenía algunos amigos que iban, y bueno, me convencieron, porque solo no te lanzás, viste, a entrar a un autódromo, a correr, que algo no sabes. Y me convencieron, fui a algunas fechas, después corrí un campeonato máster, que eran los domingos, uh-huh, que lamentablemente ya no están más, que eran de día, y ahí salí quinto. Después, ¿qué te gusta correr? Perdón que te interrumpa. Sí, sí. ¿De día o de noche? Me encantaba correr de día. Me encantaba correr de día y filmar. Viste, yo filmo, sí. De día es mucho, se ve mucho mejor. Y bueno, corrí ese, salí quinto, después me sumé uno del viernes que salí tercero, y después salí primero con el K. Estaba primero y tuve que venderlo porque surgió lo de la BM. Claro. Y después, bueno, primero y primero con la BM. Así que está buenísimo, se lo recomiendo totalmente.
Así que acá acaba de pasar el bicampeón, que seguramente si vas a seguir corriendo vas a ganar uno más. Esperemos seguir ganando. ¿Se lo dedicás a Leva TV? Totalmente, se lo vamos a dedicar el próximo triunfo a Leva TV desde ya. Otra consulta que me acaba de surgir es, ¿cómo haces con los repuestos? Porque se te rompe algo y acá te sale un lindo billete. Gracias a Dios, y toco madera acá que trae el coche. Linda terminación. Tal cual, que no le tuve que cambiar casi nada. Salvo afortunado, sale. Afortunado, y hace ya 2 años que la tengo, ¿sí? Si bien el uso es muy, muy poco, y los kilómetros no son tanto, le cambié las pastillas de freno delanteras, y caras, pero ¿sabés por qué fue caro? Porque depende en las manos que uno caiga. Si vos caes en manos de un tallerista que te quiere sacar plata solamente por la marca nuevamente, fuiste. Entonces tenés que buscar, hay gente que labura con BM que no te roban, y yo tuve la mala suerte de caer que en uno así. Entonces me cobró 3 veces más de lo que salía. Pero es cuestión de buscar, son autos fieles, no se suelen romper, pero bueno, uno tiene que saber que son un poquito más caros los repuestos que cualquier auto Mercosur nacional. Así que con esto estamos concluyendo de que estamos ante un auto con el mismo rango de precio de un 0 km Gol Trend o otro, no estamos despreciando para nada, pero da para pensar. Ni hablar. Yo creo que lo que más depende es el uso que uno le va a dar al auto. Si vos me decís, lo tengo que usar todos los días 15 kilómetros, y no te lo recomiendo, porque todos los días puede tener un riesgo ahí de repuesto. Sí. Pero si es gente, que hay millones de chicos que usan el auto fin de semana para pasear, háganlo ahora, porque después uno cuando es más grande no sabe cuándo lo puede hacer. Claro. Así que desen el gusto, y siempre está la posibilidad de probar, y si no va, se vende. Es así, son autos que se van a vender si están en el mercado. Porque tiene un lindo mercado. Sin duda, hay gente que está buscando estos autos, y si conseguiste uno que está muy bien, con pocos kilómetros, como es mi caso, yo creo que esto me lo sacan de las manos. Una consulta final, pero esta es personal. ¿Ale Padel o Ale Mallorca? No, Ale Padel. Ya quedó registrado el Ale Padel, que es un apodo que nada que ver tiene con los autos. No, es de Padel realmente, pero me lo pusieron mis amigos hace muchos años. Yo inicié el canal ese en 2008, hace un montón. Y bueno, quedó. Así que la gente, si me llama Ale Padel, me gusta más todavía. Muchísimas gracias, Ale. No, por favor, gracias a vos por tenerme en cuenta. Y cuando quieras voy a estar a tu disponibilidad. Buenísimo. Así que si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y comenten, por supuesto. Así Leva TV sigue en marcha. Nos vemos en la próxima.